Hoy, capítulo 4. Agricultura de precisión en el cultivo del durazno. El durazno es un fruto originario de China y que llegó a América por los colonizadores españoles. Contiene vitaminas y minerales que lo convierten en uno de los alimentos que usted y yo hemos consumido. La energía que nos brinda el durazno ayuda al buen funcionamiento de órganos como el cerebro, en donde los humanos creamos muchas ideas, entre ellas la del modelo intensivo de producción agrícola, con el que se obtiene mayor número de frutos en la cosecha. Además, mejora el tamaño, el color y el sabor del durazno. La especie humana sobrevivió y se adaptó a los diferentes climas que existen. Al mismo tiempo, los vegetales se fueron adaptando, entre ellos el árbol de durazno, que para desarrollarse necesita un clima de 17 grados centígrados, en el que pueda crecer y dar los frutos que consumirán los seres humanos para poder trabajar y tener creatividad, tanto en el diseño y construcción de sus viviendas, como en los camellones, donde luego plantarán los árboles de durazno. La alimentación balanceada de los humanos se complementa con vegetales y frutas, que en sus etapas de desarrollo necesitan buenos nutrientes como el agua, los fertilizantes y otros cuidados que con la agricultura de precisión ahora es posible realizar por medio de fertirriego, gracias al cual se obtienen frutos de buena calidad como el durazno, que a su vez cumple con su función de nutrir a los humanos. El cultivo intensivo de durazno brinda importantes beneficios, no solo porque reduce costos, sino porque aumenta el rendimiento en épocas de cosecha. Pero para garantizar ese rendimiento y además garantizarle a los consumidores duraznos sanos, de buen tamaño, color y sabor, se deben verificar los siguientes factores en el cultivo. Factores genéticos. Son las características internas y externas de las plantas, las cuales deben ser adquiridas en lugares confiables que garanticen su sano desarrollo. En Colombia se hacen muy poquitos ensayos de cultivos intensivos, en particular los caducifolios. Justamente estamos queriendo desarrollar la agenda de investigaciones para hacer el mejoramiento de variedades, para seleccionar las variedades que valen la pena, para en un futuro sacar variedades propias, adecuadas a nuestro clima. Adicionalmente, esos ensayos son de largo plazo. Un ciclo de una... árbol de este tipo de cultivos te puede tomar tranquilamente 12 años, tempranamente 6, 7 puedes tener una muy buena información, pero lo sabrás todo 12, 15 años. La importancia de esto es que el país tiene que comenzar a hacer sus ensayos pronto justamente por eso. Cada día que se demore más es menos conocimiento de lo que puede hacer y menos aprovechamiento de sus oportunidades y de su clima, que es una ventaja geográfica muy grande que tenemos nosotros. Factores culturales. Se refiere a que si se le proporciona poca agua al cultivo, habrá desarrollo lento de los frutos, bajo rendimiento en la cosecha y mala calidad de los duraznos. Y si el riego se hace con mucha agua, se malgasta y habrá enfermedades en las raíces de los árboles. Además, los nutrientes deben aplicarse en cantidades necesarias y en épocas apropiadas para que el fruto se forme y se desarrolle correctamente. Otras labores que garantizan el buen desarrollo del fruto son el agobio, la poda, la ortopedia y la revisión frecuente de las plantas para evitar plagas y enfermedades. Dentro del manejo integrado de plagas y enfermedades, esta es una labor cultural que no implica la aplicación de productos fitosanitarios, sea de síntesis química o de biológico. Es una labor cultural que consiste en recolectar frutos dañados o que se caen al piso con el fin de garantizar la diseminación o dispersión de enfermedades o de plagas como la mosca de la fruta. Consiste en hacer hoyos donde depositamos la fruta dañada o que se cae al piso y allí evitamos la dispersión o diseminación de hongos o de plagas. Procedemos a echarle cal o aplicarle cal. Una vez hecho ese proceso o ese procedimiento, procedemos entonces a tapar el hueco. Factores ambientales. La temperatura, la luz y la humedad influyen directamente en el desarrollo, el color y el sabor del fruto. Por eso es recomendable cultivar los árboles de durazno entre 1900 y 2700 metros sobre el nivel del mar y preferiblemente que no sean zonas húmedas, con el fin de evitar enfermedades. Además, se deben podar las hojas y las ramas para que los duraznos tengan buena luz durante su desarrollo.
debemos tener en cuenta también la temperatura. Aquí la temperatura promedio estamos a 17 grados centígrados. Acá en esta finca, que está más o menos a 2.270 metros sobre el nivel del mar, que se puede tomar con un altímetro o con un GPS, que es una de las herramientas que utiliza la agricultura de precisión. Igualmente debemos conocer muy bien la humedad relativa. Aquí el promedio es 65-70% de humedad. Es un clima seco. Como ustedes pueden ver, hay presencia de plantas epífitas que son indicadoras de ese tipo de clima. Si el clima no le es favorable, vamos a tener dificultades o riesgos a futuro en términos de rendimiento y productividad del cultivo. Factores ecológicos. El suelo para el cultivo de durazno debe ser profundo para que las raíces puedan absorber bien los nutrientes que necesita el desarrollo del fruto. Además, se debe evitar tener el cultivo en zonas donde los fuertes vientos sean frecuentes. Problemas asociados a suelo, entonces encontraríamos deficiencia de nutrientes, sea elementos mayores, secundarios o elementos menores, o por algún exceso de aluminio o por exceso de sodio, calcio, magnesio, que nos puedan interferir con o causar antagonismo. Los seres humanos necesitamos alimentarnos para adquirir energía diaria. Por eso incluimos en nuestra dieta vegetales y frutas como el durazno, que nos proporciona vitaminas y minerales, que ayudan al buen funcionamiento de nuestro cerebro, haciendo que tengamos la capacidad de crear y diseñar sistemas de producción como el modelo intensivo de durazno, que tiene la facultad de sembrar 888 plantas por hectárea, disminuyendo el consumo de agua y de fertilizantes, evitando dañar el suelo de la finca y el medio ambiente. Además, el mantenimiento racional que se le da al cultivo aumenta el rendimiento del durazno, que una vez desarrollado ya se encuentra listo para la cosecha, la que se debe realizar siguiendo las siguientes etapas. Determinar los índices de maduración de la fruta, recolección de la fruta, selección de la fruta, empaque de la fruta, buenas prácticas agrícolas y de manufactura. La maduración es la fase en la cual el durazno ha alcanzado un estado suficiente de desarrollo para que después de la cosecha su calidad sea aceptable por el consumidor. Cuando el durazno es cosechado, continúa en el proceso de maduración. Por ello es ideal recolectarlo antes de alcanzar su madurez completa para mantener los frutos firmes y prolongar su vida de almacenamiento. Por eso la madurez del durazno tiene varias etapas que son: la madurez fisiológica. Es el momento en que todas las partes del fruto han alcanzado el máximo desarrollo. La madurez de cosecha es cuando el fruto ya desarrollado se desprende del árbol y luego logra la madurez de consumo. La madurez comercial es cuando el fruto está listo para ser exhibido en las góndolas de los supermercados. La madurez de consumo es el momento en el que están completas las características de tamaño, color, textura, aroma, sabor, y por consiguiente ya está listo para ser consumido. Estás viendo Agricultura de Precisión en el Cultivo del Durazno, capítulo 4. ¿Cuántas plantas de durazno se pueden sembrar en una hectárea bajo el modelo intensivo de durazno? A. 780. B. 1300. C. 888. La respuesta correcta es la C. En el modelo intensivo se pueden sembrar hasta 888 plantas de durazno por hectárea. Gracias a la agricultura de precisión, ahora es posible cultivar árboles de durazno que den frutos con muy buena calidad por medio de labores como el fertirriego, que le proporciona los nutrientes necesarios a los frutos para que durante su desarrollo almacenen vitaminas y minerales, que nos servirán como alimento a los seres humanos, para que nuestros órganos y músculos funcionen bien y podamos realizar trabajos como la recolección de los duraznos en la época de cosecha. Antes de cosechar los frutos, todo productor debe tener en cuenta los siguientes factores. Una buena planificación de la producción para asegurar que la madurez del cultivo coincida con la demanda del mercado. Tener comunicación continua con los compradores para identificar las necesidades exactas a medida que se acerca el tiempo de la cosecha.
coordinar al equipo de trabajo para realizar eficientemente las labores y así garantizar la calidad del producto a los compradores. El corte del durazno se hace dándole un pequeño giro para luego desprenderlo con cuidado. Finalmente se debe depositar en la caja recolectora. La cosecha debe realizarse en días sin lluvia, porque al mojarse el fruto se puede presentar moho en su piel. Luego de cosechados, hay que poner los duraznos en un lugar fresco y sombreado para que no se dañen. Si el durazno se cosecha muy maduro, se deteriora con facilidad durante el transporte y posterior venta. Si se cosecha verde, el fruto puede perder el 20% de su tamaño y peso. Además, nunca llegará a tomar el sabor deseado. Por estas razones, el durazno se debe cosechar pintón, es decir, cuando el color verde se haya desvanecido. Esto es un buen negocio porque sea uno lo siembra escalado, o sea, para recogerlo siembra 20 matas, o sea, 20 matas las prepara para recoger y a los 20 días recoge otras, prepara otras 20 arbolitos. Así sucesivamente, pues todas las semanas o todos los meses tiene uno para recoger, para vender. Actualmente el mercado exige producciones de durazno de alta calidad. Por eso es necesario seleccionarlo según las preferencias. Algunas características por las que se pueden seleccionar los frutos son variedad, tamaño, sabor, textura y aroma. La calidad del durazno se clasifica según su finalidad así. Calidad comercial, que es la presentación externa del fruto en tamaño, color, forma y piel sana. Calidad sensorial, que es la que determina si el durazno es dulce, ácido, sólido o amargo. Calidad higiénica, que se refiere a la sanidad del producto, es decir, que debe estar libre de bacterias, hongos o virus. Bueno, ya teniendo el durazno en la bodega, iniciamos a seleccionarlo. Es subirlo al depósito de la seleccionadora o también como se le conoce como despensa de la seleccionadora. Entonces después ya pasa a los cepillos. La función de los cepillos es limpiarle la pelusa y enseguida ya pasa a los rodillos. Los rodillos lo que hacen es seleccionarlo de menor a mayor en el tamaño. Para que los duraznos caigan de diferente tamaño, graduamos los rodillos de la seleccionadora y va cayendo por tamaño a cada cajoncito de estos que podemos observar. Cuando la caja está llena, pasamos al siguiente paso, que es pesarla. La ponemos sobre una pesa electrónica y, estando pesada, la sellamos con una cinta y nos queda lista para la distribución. Pues las primeras cosechas por lo general fueron buenas y se vendía mucho. Se vendía a Bucaramanga, para Cúcuta, para Venezuela, para Pamplona, para muchas partes. Ya hay más salidas, ya los llevan para Bogotá, para Medellín. Ahorita ya están en Algenícota, en la otra hacienda, ya están exportando para Estados Unidos. Estás viendo Agricultura de Precisión en el Cultivo del Durazno. Capítulo 4. ¿Cuándo es conveniente hacer la recolección del durazno? A. En invierno. B. En la madrugada. C. En días sin lluvia. La respuesta correcta es la C. En días sin lluvia, porque al mojarse, el fruto puede presentar moho en su piel. Para realizar bien nuestras actividades de estudio y trabajo diariamente los humanos, necesitamos nutrirnos con alimentos como el durazno, que contiene vitaminas y minerales, los que ayudan al buen funcionamiento de nuestro cuerpo, que además de estos nutrientes, necesita frutos sanos que tengan buena presentación, buen tamaño, color y sabor. Es decir, que con duraznos de alta calidad estaría completa su labor nutricional. Para obtener duraznos de alta calidad, durante la cosecha se debe evitar toda clase de golpes y utilizar cajas o canastillas diseñadas especialmente para su transporte al lugar de empaque o al supermercado. Para esto se recomienda
utilizar cajas o canastillas pequeñas o medianas, limpias y bien presentadas, con menos de 10 kilos de fruta por caja. El lugar donde se realiza el empaque debe estar limpio de basura y polvo. Restringir la entrada de animales domésticos como perros y gatos para evitar la contaminación. Bueno, la selección del durazno criollo es el mismo nacional. Cuando nos llega, lo seleccionamos por el calibre, sea extra o segunda. Extra llamamos primera o segunda llamamos calibre pequeño. El durazno extra nacional, que es el más grande, lo manejamos en bandeja por 6 unidades. Y el que vamos a manejar por malla, lo manejamos por kilo. Se le da una selección de acuerdo a tamaño, de acuerdo a la calidad y va surtido en nevera. Después de salido de su empaque, pasa a su sitio de surtido, que es la nevera. Su tiempo en surtido nos dura aproximadamente entre día y medio, 2 días. Es un durazno que tiene fácil duración, fácil rotación, por lo tanto a diario de entrada durazno. Todos los días no te entra durazno porque sabes, un durazno que no se nos queda. Tiene uno los instructores de ICA y ellos vienen y asesoran y le dicen al agricultor cómo tiene que, qué líquidos tiene que utilizar y cómo lo tienen que fumigar y qué se utiliza y qué no se debe utilizar, líquidos que no se pueden utilizar en la fruta. Y a eso se les da como una parte adecuada donde se puedan guardar, donde se puedan almacenar. Y por lo menos ahorita lo de la higiene, lo de los baños y eso, ya están en eso, lo de los cuartos de los líquidos, lo de los uniformes de los obreros. Ahorita están formando una asociación también los duraneros de aquí para a ver qué se puede sacar de eso. Algo bueno, un asesor o una entidad que asesorara. Igualmente, pues, en la región, tanto acá como en la provincia de García Rovira, vemos que es un generador de empleo. Durante su desarrollo, los seres vivos como las plantas se alimentan de agua y otros nutrientes para que los frutos como el durazno se formen con vitaminas y minerales, que luego alimentarán a muchas personas como usted o como yo, quienes también somos seres vivos y que además de los nutrientes necesitamos frutos sanos y de alta calidad. Para lograrlo, los humanos inventamos una serie de normas sobre las que se deben basar los sistemas de producción llamadas Buenas Prácticas Agrícolas, BPA, que son las labores realizadas eficientemente desde la selección del terreno, pasando por la plantación, el fertirriego, el agobio, la poda y la recolección de frutos, hasta cuando son transportados al supermercado. En este momento, el productor debe agregar un registro de la producción que está entregando. Este documento es parte de un proceso llamado trazabilidad, que es un sistema de recolección y almacenamiento de datos, en el cual debe estar consignada toda la historia de la producción del durazno, es decir, especificaciones y fichas técnicas actualizadas de los insumos utilizados en el proceso productivo, registros de las actividades realizadas en el cultivo, las cuales deben conservarse por un periodo mínimo de 2 años. Para el desarrollo de la trazabilidad, la cadena productiva debe contar con un sistema de identificación o codificación de las unidades productivas. Por ejemplo, el lote donde fue cultivado y cosechado el durazno con sus respectivas fechas. Este sistema debe trabajar con código de barras para su fácil identificación. Luego de recibir el durazno, el supermercado debe efectuar las buenas prácticas de manufactura, con el fin de prolongar la vida del producto y garantizar su calidad al consumidor. Para esto, el durazno no debe durar más de 15 minutos en el punto de recibo. Debe ser llevado a un lugar refrigerado a 7 grados centígrados para mantener su frescura. La bodega de almacenamiento debe estar limpia y ser monitoreada constantemente para evitar la existencia de plagas que puedan transmitir virus o enfermedades a los frutos. Las personas que van a manipular los frutos deben lavarse las manos, utilizar uniforme limpio, guantes, tapabocas y gorro. No deben tener maquillaje, esmalte y otros accesorios. No deben tener virus, heridas o enfermedades que puedan ser contagiadas a los alimentos. Durante el tiempo de exhibición del durazno, este debe estar en la temperatura adecuada y en empaques que eviten su contaminación. El personal especializado tiene que ingresar a la zona de proceso con sus implementos de protección, tiene que hacer un lavado de mano general, tiene que hacerle el lavado a la verdura o a la fruta y luego lo pasamos a hacerle el proceso de desinfección
y luego de que ese producto esté en desinfección, nos garantiza la seguridad del producto para hacerle el proceso que tengamos correspondiente. Para lograr un buen desarrollo, los humanos necesitamos nutrientes que encontramos en alimentos como el durazno, el cual contiene vitaminas y minerales que nos dan la energía para que los órganos de nuestro cuerpo funcionen bien, incluido el cerebro, en el cual procesamos nuestras ideas con las que diseñamos sistemas para producir alimentos eficientemente, como la agricultura de precisión, que al ser aplicada en los cultivos de durazno, ayuda a obtener unos frutos bajo las normas de las buenas prácticas agrícolas y las buenas prácticas de manufactura, con la calidad nutritiva que los seres humanos exigen a la hora de consumir sus alimentos. Hasta aquí la serie Agricultura de Precisión en el cultivo de durazno. Los invitamos a ver nuestra siguiente emisión con un resumen especial sobre los 4 capítulos que integran esta serie. Acabas de ver Agricultura de Precisión en el cultivo del durazno, capítulo 4. Otros cursos virtuales ofrecidos por el SENA son Suelos en la agricultura, Buenas prácticas agrícolas para el cultivo de plátano, Parámetros para calcular un balance hídrico,